¿Necesitan algo más? No, gracias, es todo. Bien, comamos, provecho. Oye, mira esto. Te estoy esperando. ¿O te arrepentiste? ¿Qué pasa? ¿Es una mala noticia? No. No, amor, son las chicas de la clase de yoga. No dejan de escribir en el grupo. Voy a ir al baño. Lo comido se enfría. Come tú, ahora vuelvo. ¿Qué voy a hacer? Tengo que pensar en una solución. ¿Qué harás, Pelín? Hola, dime, querida hermana. Oye, este no es el momento. Escúchame. Llámame en 30 segundos, ¿de acuerdo? Y no respondas, no importa lo que diga, por favor. ¿Por qué? ¿Estás secuestrada? Oye, solo haz lo que te digo, no me preguntes nada, ¿está bien? Necesito tu ayuda, por favor. Sí, está bien. Después de todo, somos amigas. De verdad te lo agradezco, te lo explico después, ¿sí? Bien. Me pregunto qué está planeando. Ya lo veremos. Esto está delicioso. Exquisito. En verdad me sorprende. O ya está llamando. ¿Por qué te llama otra vez? Espera. ¿Hola? Dime, Oya. Ay, amiga, tranquilízate. Espera, no tienes por qué llorar. Pelín, ¿en qué estás metida? ¿De qué se trata esto? Ay, no, no puede ser hambre. Tal vez sea gas lo que Denis tiene. Oye, no. Pelín, ¿me estás escuchando? Pero solo es un bebé, amiga. Claro que tiene que llorar. Por favor, no te asustes. Entiendo. Ya que estamos hablando de cosas diferentes, no me queda otro remedio que cantar una canción. Amiga, no te culpes por esto, por favor. Bueno, ¿cuál puedo cantar? Está bien, yo iré enseguida, amiga. No te preocupes. Trata de tranquilizarte, ¿bien? Sí, nos vemos. ¿A dónde vas? ¿Me dejarás solo? El hijo de Oya está llorando y necesita mi ayuda. ¿No tiene una nana? ¿Por qué vas a ir tú? Porque es su día libre. Cuando nació Berg me pasaba lo mismo, ¿lo recuerdas? Es por eso. Déjame ir y vuelvo enseguida, ¿sí, amor? ¿Qué estás diciendo? Es inaceptable. ¿En verdad te vas a ir? Sí, mi amor, no te enfades. De verdad me necesita. Sí, me voy ahora, volveré enseguida. Por favor, sigue comiendo. Está bien, pero déjame llevarte. No, yo tomaré un taxi, Tailán. Tú sigue comiendo, no te preocupes. Ya perdí el apetito. Arruinaste la cena de cualquier forma. No arruiné nada. Volveré, lo prometo. Disculpe. Gracias. ¿Cómo están?
Pelín, ¿en dónde estás? Escucha, si llamas para cancelar... está bien, ya voy. No llames a Tailán, por favor. Ya voy. Mira, es un trato, ahora te veo. Sí, trato hecho. Tranquila, aquí te espero, anda. Ya voy, empresario. Arzu, me vengaré, mi amor. ¿Cómo estás, Pelín? Estás muy hermosa. Pelín, ¿por qué no comes? ¿No te gusta? ¿Quieres que ordene algo más? No, está bien. Me gusta. Me alegro. Muy bien. Sé que piensas que ya es tarde para nosotros, pero aún hay tiempo. Ni siquiera lo pienses. Nuestras vidas se separaron hace años y nunca volverán a unirse. Pelín, no estoy de acuerdo y lo sabes. Podemos estar juntos. Claro, si tú quieres. Me encargaré de tu hijo y lo haré con mucho amor. Deja a Tailán y ven conmigo. No, Emre, no lo digas, no lo haría. Imposible. Me atraparían. No puedo. No puedo utilizar esta arma. Me descubrirían. ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Con Ayaz? ¿Con Nilay? ¿Qué pasaría? No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. ¡No! Arzu. No puedo. No puedo hacerlo, Arzu. ¡No puedo hacerlo! ¡Ah! Espera, espera. Sí puedo. Sí puedo. Ya voy, Emre. Te voy a matar. Sí, lo haré. Emre. Pelín, tu boca dice una cosa, pero tus ojos dicen lo contrario. Lo puedo ver.
Voy a contestar. Claro, tienes que contestar. ¿Dónde estás? Me dejaste aquí y aún no has regresado. Acabo de dormir al bebé. No te escucho, habla más fuerte. No puedo hablar ahora, el bebé se despertará. Escucha, Pelín, ¿vas a venir? No, lo haría, pero creo que ya es muy tarde. Mejor ve a casa y te veo ahí. Ay, Tailán, el bebé despertó, tengo que irme, te amo. ¿Qué? ¿Podría darme la cuenta? Emre. ¿Qué sucede? Parece que estás viendo un fantasma. No esperaba verte aquí. Es verdad, no me esperabas. Pero aquí estoy, Emre. De acuerdo. Descubrí la verdad y aquí estoy. ¿Lo descubriste? No entiendo. ¿Qué estás diciendo? No trates de jugar conmigo. Asesinaste a mi esposa. Me la arrebataste. Y ahora te voy a matar. Yo no hice nada, tranquilízate. Claro, no lo hiciste. ¿De quién es esto? ¿De quién es? Sí, es cierto. Estuve ahí esa noche. Pero yo no maté a Arzu. ¿Qué demonios hacías ahí entonces? ¿Sabes lo que Arzu había hecho? Si vuelves a mencionar a mi esposa, te vas a arrepentir. ¿Sabes que trató de matarme tu esposa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué clase de hombre eres? Mientes para salir bien librado. ¿Por qué Arzu querría matarte? No lo sé, tenía sus razones, Mehmet. Arzu trató de arrollarme. Pero antes de que lo hiciera, otro auto la golpeó. Eso pasó, ¿entendido? Eso es todo. Pero aún sigues mintiendo. ¡Te voy a matar! ¿Estás diciendo? ¡Te digo que no fui yo! ¡No lo entiendes! ¡Vete de aquí! ¡Te voy a matar! Emre. Me pregunto si está muerto. Emre. ¿Qué voy a hacer? Sí, lo pude hacer.
Sí pude. Logré hacerlo. Arzu, pude hacerlo. Así puedo deshacerme de él. Siempre. Al hospital. ¡Imposible! ¡No puedo llevarte al hospital! ¡Nadie puede saber que estoy aquí! Estoy muy mal. Tienes que llevarme al hospital. Solo tranquilízate. ¿Quieres? Lo pensaré. Debe haber otra manera. Tiene que haberla. Espera. Oya. 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 Oya, necesito que vengas aquí. Señora Pelín, soy Irhan. La doctora Oya no puede contestar ahora, pero puede dejarle un mensaje. ¡No! ¡Quiero hablar con Oya! ¡Es muy urgente! Doctora Oya, disculpe, la señora Pelín está llamando. Dile que le llamaré después, Ilhan. Ah, pero dice que es urgente. Acércate. Dime, Pelín, ¿qué sucede? ¿Qué quieres que haga ahora? Pero te advierto que no puedo cantar. Estoy en consulta. Oya, escúchame. Sucedió algo muy malo. Necesito que vengas aquí. ¿Qué pasó? No sé a quién más llamar, Oya, te lo suplico, ven enseguida. Tranquilízate, Pelín, ¿qué es lo que sucede? Oya, por favor, ven, Emre está herido, se está muriendo. Está bien, cálmate, iré enseguida. Lin. Tranquilo, tranquilo. Lin. Lin. Está listo. Vendré enseguida. Por favor, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Todo saldrá bien, tranquilo. Quédate con él. Buscaré algo, espera. Muy bien, con cuidado. Espera. ¿Está vivo? Emre. Emre. Emre, ¿me escuchas? Emre. Está bien, tranquilízate. No te preocupes, estarás bien, tranquilo. Te pondrás bien. Pelín, ¿podrías buscar una toalla limpia? ¿Qué? Anda, Pelín, busca una toalla limpia. Ya voy, ¿está bien? Tengo que darte la vuelta. ¿De acuerdo? Doble un poco las piernas, por favor. Eso es, muy bien, muy bien. Tranquilo, todo estará bien. Eso es, muévete. Bien, 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 bien. Relájate, no te muevas. Quédate en esa posición, Oya. ¿Está bien? ¿Con esto? Pelín, ¿por qué me llamaste a mí y no a una ambulancia? ¿No ves? Apuñalaron a este hombre. ¡No podía hacerlo! ¿Qué quieres decir con eso? ¿No te das cuenta cómo está? ¿De qué se trata esto, Pelín? ¿Tú lo apuñalaste? ¡No lo hice! ¡No lo hice! ¡Te juro que no lo hice! ¡Créeme! ¡Mehmet lo hizo! ¡Mehmet lo hizo! Despacio, eso es. Cuidado. Está bien. Falta poco, ya casi llegamos. ¡No!
Siéntate a su lado. Despacio, ¿de acuerdo? Sube, eso es. Despacio, entra. Eso es, cuidado. Belín, debes presionar la herida. No puedo, me tiemblan las manos, Oya. Belín, tienes que controlarte, debes presionar la herida. No puedo hacerlo, Oya. ¿Qué estás haciendo? Toma esto. ¿Y para qué? Tómalo y tienes que cubrir a Emre con él. ¿Es agua? Emre, ¿quieres un poco de agua? Belín, ¿qué estás haciendo? Le doy agua. ¿Qué es lo que haces? Él no puede tomar ningún líquido ahora. Disculpa, pensé que él tendría sed. Está bien, haz lo que te digo, por favor. Emre. Emre, ¿me estás escuchando? ¿Emre? ¿Ya crees que sí te escuché? Emre. ¿Yo está muerto? ¿Eh? Está bien, Belín. Solo tienes que revisar su pulso. ¿Su pulso? Ajá. No lo sé. Ya. Solo tienes que tranquilizarte, por favor. ¿Tiene pulso o no? ¡Ay, no sé hacerlo! ¡Entiéndeme! ¡No escucho nada! ¡Emre! Creo que ya no tiene pulso. Está muerto ya. ¿Qué vamos a hacer? Ya, por favor, tranquilízate. Falta muy poco. Creo que está muerto. Emre. Emre. Emre, vamos a llevarte al hospital. Solo resiste, por favor. En cuanto lleguemos al hospital, te atenderán. Por favor, resiste. Está bien. Perfecto. Vamos entonces. Solo sigue revisando si está consciente. Está bien. Emre. Emre, ¿puedes escucharme? Diga, doctora Oya. Ilhan, llama enseguida al doctor Silla. Dile que llevaré al hospital a un paciente herido, que debe operarlo de emergencia. ¿Está bien? Claro que sí. Lo llamaré enseguida. Emre, falta poco. Espera, ya vamos a llegar, ¿sí? Sala de operaciones. Espera aquí. Volveré enseguida. Mira, Oya, registra al paciente y lo atenderemos. Se tiene que operar y lo haré. Pero lo que me pides es demasiado. Sí, ya, por favor. Es la primera vez que te pido esto. No puedo, disculpa. A ese hombre lo apuñalaron. Es un caso criminal. Debo reportarlo a la policía. No, no debes llamar a la policía. El herido y el culpable son mis amigos. Por favor, haz el reporte. ¿Me quieres ocasionar un gran problema? No puedo hacer eso. Sería un delito. ¿Te das cuenta? Es lo que tú me estás pidiendo. Está bien, lo sé. Me doy cuenta de que no es un procedimiento normal, pero es un asunto de vida o muerte. Por favor, de lo contrario, no te pediría. Estudiamos juntos en la misma facultad. Me conoces, sabes cómo soy. Es verdad. Aún así... Por favor... Hazlo por mí. Oya, lo haré por ti. Gracias. Esto nunca lo voy a olvidar. Lo van a operar en un momento. Que se recupere. Muchas gracias. Estás bien, estás bien. Sé que pronto estarás mejor. Confía en mí. Me vengaré de él. Me iré a la policía. Imposible. No puedes hacerlo, Emre, por favor. Piénsalo. Tendré que pagar por esto. Tendré que hacerlo. Imposible. Emre, si vas a la policía, todos sabrán que estuve ahí. Y todos se enterarán de lo que sucedió en el pasado. Por favor, tienes que ser razonable. Por favor. ¡Me voy a volver loco! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo fuiste capaz? ¡Me has mentido todos estos años! ¿Qué? ¿Qué clase de mujer eres? ¿Qué clase de mujer eres? Taylan, por favor, perdóname. Discúlpame. No
puedo vivir sin ti, mi amor. ¡No! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Esto se acabó! ¿Me estás oyendo? ¡Voy a matar a ese infeliz de Emre! ¡Lo mataré con mis propias manos! Este es mi veredicto. La institución del matrimonio quedó completamente destruida. El divorcio de Taylan Caner y Pelin Caner queda aprobado. Si vas a la policía, acabarás con mi vida. Emre, por favor. Solo piensas en ti incluso en este momento. Emre, no se lo digas a nadie. Si te interesa, aunque sea un poco, olvida este asunto, por favor. Dejemos esto atrás, te lo suplico. Es lo que siempre he querido. Ahora que estás divorciada, puedes estar conmigo. ¡Nunca! ¡Jamás estaría con alguien como tú, entiende! ¡Arruinaste toda mi vida! Emre, te lo suplico, no hagas esto. Por favor, no me hagas esto. Está bien. Solo por ti me callaré. Ay, mi Pelín. ¿Emre está bien? Así es. Acaba de salir de cirugía. Hablé con el doctor Silla. No tiene heridas internas. La operación fue exitosa. En poco tiempo estará bien. ¿Pero y el otro asunto? Yo me encargué. Lo reportarán como accidente. ¡Genial! Bien. Será mejor que vengas conmigo. Siéntate aquí. Ahora habla. ¿Cómo sucedió? Comienza a hablar. Mira, no sé qué pasó, te lo juro. Solo vi cuando Mehmet salió huyendo del yate, eso es todo. Mehmet nunca había reaccionado así. ¿Lo de Arzu tiene relación? Ya te dije que no lo sé. Te juro que no sé cómo sucedió todo esto. Oye, y por cierto, ¿qué estabas haciendo en ese yate? ¿Eso sí lo sabes, Pelin? No puedo decirlo, es complicado. Mírame, Pelin. Me dijiste que te llamara. Y después me pediste que hiciera esto. Ahora tienes que hacerlo. Comienza a decirme la verdad. No insistas, Oya. Por favor. Bien. Volveré con Silla y le diré que no le mienta a la policía por ti. ¿Qué haces? No lo hagas. O ya no te vayas. Siéntate. Te lo diré. Tú ganas. Sí, te escucho. Mira. A Emre lo conozco de la universidad. Solíamos ser buenos amigos, pero Taylan no está enterado. ¿Qué dices? ¿Engañaste a Taylan? No. Ni lo digas. No es eso. Solo fue un error infantil. Pero si esto se sabe, acabaría mi matrimonio. Taylan se enfadaría mucho. No podría explicárselo. ¿Pero por qué estabas hoy en ese yate? ¿Aún tienes que ver con Emre? ¡Ay, no! Yo... Solamente estoy tratando de salvar mi matrimonio. ¿Qué dices? ¿Cómo es eso? Te lo diré. Emre me ha estado presionando desde que se mudó a Sarmazik. Y Burku entró en escena. ¿Burku? Así es. ¿Pero qué tiene que ver Burku con todo esto, Pelin? Sí, ya te lo dije, es complicado. En verdad lo es, no entiendo su relación, pero dímelo. Tengo curiosidad, ¿qué tiene que ver ella con esto? No sé cómo, pero Burku se enteró de lo que pasó. Y quería que me fuera de Sarmazik, claro. ¿Eh? Emre logró impedirlo. Pero a cambio de ese favor, quería que cenáramos juntos, ¿puedes creerlo? No tenía opción, Oya. Me tenía con las manos atadas, ¿sí? Vaya, mira lo que está sucediendo. Oya, por favor, no comiences ahora.
Pelin, de cualquier forma, tus complicadas relaciones personales no me interesan, ¿sabes? No son asunto mío. ¿Complicadas? Podemos hablar de Serhan y de ti, eso no es nada complicado. Taelan, otra vez. No, no puedo contestar. Oye, creo que tal vez él te llame. No contestes, por favor. Será mejor que me vaya. ¿Qué? ¿Qué sucede? Oye, necesito que me lleves a mi casa. ¿Esto es parte de tu juego, amiga? Ni hablar. Me involucré en esto más de lo que quería. Te llevaré. ¿Pelín? ¿Dónde estabas? ¿Quieres volverme loco? Te estuve llamando cientos de veces. Mi amor, Dennis estaba durmiendo. Mi teléfono estaba en silencio y no lo escuché. Ah, bienvenido ya. Será mejor que vaya a ver a Berk. Taelan, ¿puedes esperar? Taelan, discúlpame. Mira, es mi culpa que Pelin llegue a esta hora. No podía tranquilizar a Dennis y gracias a ella pude hacerlo. Claro. Eso suele suceder, Oya. No te preocupes. Pelin, muchas gracias. No sé qué habría hecho sin ti, amiga. No puedo decirte lo agradecida que estoy por ayudarme. Amiga, por favor, no digas eso. Ay, no, desde luego. Por favor. En verdad, me ayudaste. No sé cómo voy a poder pagarte esto. No exageres cuando quieras. Solo nos tenemos una a la otra. Somos amigas, ¿verdad? Bien, será mejor que vaya con Berk. Que descanses, Taelan. Ya que acabé de lavar los platos sucios en tu casa, será mejor que me vaya. ¿Oya? ¿Qué pasa, Pelin? Ya tengo que irme. Gracias por todo, amiga. No fue nada. No es posible. ¿No pudiste llamar ni una vez? Estaba muy preocupado por ti. No sabía qué había pasado. No regresabas. No contestabas el teléfono. Estaba preocupado. Mi amor, en serio. Disculpa. En verdad no quería lastimarte. Está bien, está bien. No hay problema. Tranquilízate. Solo no lo hagas nunca más. Después de todo, lograste hacerte cargo. ¿Qué dices? ¿Hacerme cargo? ¿De qué me hice cargo? ¿Del bebé? ¿De qué otra cosa? Ah, es verdad. Dennis tenía gas. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero no dejaba de llorar. Y juro que era insoportable tener que escuchar su llanto. Bebé, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es sangre? Tranquilo. No... ¿Esto pensaste que era sangre? ¿Es puré? Puré de frutas. También se lo preparaba a Berk porque necesitaba hierro. Se lo preparé al bebé y supongo que me manché. Ah, ya entendí. ¿Qué entendiste? ¿Qué sucede? Ya entiendo. ¿Quieres tener un segundo hijo? Desde luego. Por eso pasaste todo este tiempo cuidando al bebé.
¿Quieres tener otro bebé? Bueno, si tú te encargas de cuidarlo. Por mí no hay problema, me encanta la idea. Cuenta conmigo. ¿Tener otro bebé? Eres un genio. Podemos hacerlo. Lo haremos, pero no ahora. Estoy cansado. Taylor. Oye. Buenos días. Trin, ¿dónde está? Se fue a su casa. Con su esposo y con su hijo. Ah, vaya. Esta noche tendrás dolor. Es normal. Pero tuviste mucha suerte, André. Gracias. Si no me hubieras dado los primeros auxilios. Solo hice lo que tenía que hacer como doctora. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Por el juramento hipocrático. Te lo agradezco. ¿Quién es? Burku. Ya había llamado. ¿En verdad? Dámelo. Sí, dime, mi amor. Oh, sí, estoy bien. Semi y yo estamos jugando. No, me quedaré a dormir aquí. Así es, mi amor. Que descanses. Y bien, Emre. Ya que estás vivo, ahora cuéntamelo todo. ¿Que no te das cuenta cómo estoy? ¿Por qué lo hizo Mehmet? Lo sabes. Obvio que lo sabes, Pelín te lo dijo. Ningún pecado se queda sin castigo. Esto me gusta. Ahora compartimos un pequeño secreto. Respóndeme, Emre. No soy Burku. No me puedes engañar. ¿Por qué Mehmet hizo esto? Tendrás que decírmelo. O iré con la policía y lo denunciaré. Les contaré todo. Así que te aseguro que se enterarán de tu escapada romántica con Pelín. Hay un precio por salvarme, esa novio. Mehmet cree que fui yo quien mató a Arzu. Iba a morir sin una razón. Ay, me duele. ¿Por qué cree que tú la mataste? Supongo que debe tener un motivo para pensar eso. Porque estuve ahí esa noche. Vi lo que sucedió. El accidente. ¿Y el asesino? ¿Pudiste verlo? No lo vi. Arzu estaba a punto de arrollarme. Pero otro auto le pegó antes. Ay, Arzu, ay. ¿En esto qué tienes que ver? ¿Por qué Arzu intentó matarte? No lo sé. Ojalá pudiéramos preguntárselo a Arzu ahora. Tal vez pensó que yo sabía algo. Pero no lograste ver al auto que golpeó al de Arzu, ¿verdad? Ya te lo dije. No logré verlo. No vi a nadie. ¿Fuiste tú quien lo hizo? Dime. Por eso estás interesada. ¿Quieres saber si te vi o no? Escucha, Emre. Dime. Te estás equivocando de dirección. Como de costumbre. Tanto Mehmet como Arzu trataron de matarte. No es una coincidencia. Si estuviera en tu lugar, dejaría de provocar a las personas. ¿Sabes que tu esposa trató de matarme?
¿Qué clase de hombre eres? ¿Mientes para salir bien librado? ¿Por qué Arzu querría matarte? Tuve que hacer esto. Tenía que vengarme. Lo hice por Arzu. La policía. Estoy perdido. No puede ser. Nilay, hija, mi hermosa niña, mi amor, mi pequeña, mi cielo. No, sí, estoy bien, no pasa nada, tranquila, tranquila. Es solo que supongo que los extraño. No, no puede ser, imposible, Nilay. Tienen que quedarse con su abuela por ahora. Aquí las cosas están algo complicadas. ¿Cómo está Jazz? Sí. Nilay, hija, ahora escúchame. Yo te quiero mucho. Y nunca lo olvides, hija. Mira, allá sí tú son todo lo que tengo, mi amor. No, no estoy sentimental. Bien, un beso, mi amor. Cuídense. Pero mis hijos, ¿qué hice? ¿Qué va a pasar con mis pequeños? ¿Qué pasará con ellos?